Muy buenas gente, estamos aquí en un y hoy estamos de vuelta con Minecraft con la serie de mods. He hecho bastante cosas fuera de más como podéis estar viendo ya aquí de fondo. Y lo principal que he hecho ha sido aplanar todo esto, hacer un cuadrado gigante, como estáis viendo. Lo reo más o menos con un poco de tierra, más o menos hasta donde quería que fuese. He aplanado todo, he quitado toda la tierra, he, he, añ he, añ he añadido tierra donde hace falta y todo. Y, todo. y también he añadido un montón de antorchas para que aparezcan los menos enemigos posibles. Me he gastado aquí un montón de carbón. Pero bueno, ya tengo más o menos cómo quiero hacer la casa, no al 100%, pero más o menos la estructura principal. Y como veis tengo estos dos que he hecho con el cincel. Para esto va a ser para hacer la muralla. Vamos a rodear todo esto. La muralla no va a quedar tan bien como esperaba, pero bueno, vamos a rodear todo esto así como estáis viendo. Ta, 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 con todos los bloques así varias alturas. Luego, con estos bloques, las dios de piedra, vamos a hacer más, por cierto. Eh, los pequeños, estos aquí. Estos de aquí y estos de aquí, vamos a hacer la casa Este episodio no lo vamos a terminar pero vamos a comenzarla bastante más Esto lo he dejado porque igual hago un lago o algo así, esto también lo he dejado pues igual meto alguna cosa Y más o menos ya tengo como veis el perímetro hecho, esto va a ser la entrada, que va a ser una entrada doble eh, De hecho un poco, es una casa que nunca he hecho un tipo así de casa entonces no sé qué tal va a quedar Pero bueno, yo voy a intentar que quede lo mejor posible el cuadro que he hecho creo que es 80 por 80, o sea, no es poca cosa. O sea, todo el terreno que estamos viendo de ahí hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, o sea, es 80 por 80, todo. Entonces, es muy grande esto y mi, mi plan es hacer aquí la casa, aquí pues poner cultivos o árboles, al otro lo mismo, aquí hacer una, algo, una granja o una cosa y otra cosa. O sea, quiero que sea grande, pero que tenga un poco de sentido todo. Eh, aunque eso aunque más o menos la casa sea grande y tal no sé cómo la voy destruir aún porque yo solo la he hecho como he hecho en otro esta parte la he recreado un poco así en la cabeza pero no lo tengo 100% listo solo he hecho esto o sea esto que habéis visto lo he hecho yo más o menos en el otro mundo he plano todo otra vez he puesto esto y más o menos esto, he hecho esto ahora tenemos que repetir esto en el mismo lado cuántos bloques sean es que ya no me acuerdo es 1 2 3 4 5 6 vale 6 sin contar este 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eh, falta 1 y 6. Seis. 6, y seis. Vale. Ahora de aquí tengo que tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Eh, va a ser así porque este episodio es así: construcción de nuestra nueva casa. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. 10. Ahora para afuera sé que es uno más de estos. O sea, hasta aquí. Tenía que estirarlo hasta aquí. Eso sí que lo sé. Vale, uno menos. Ah, está aquí. Vaya, vale, me he perdido la referencia. Pero creo que es... Vale, creo que ahí está bien. ¿Verdad? Sí, ahí está perfectamente. Ahora para adentro creo que son 11 o algo así. Si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí. 11 contando todo. Aunque la casa haga grande, eh, necesita bastante espacio. ¿eh? Eso lo digo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahora creo que es ya todo hasta el final, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a contar más o menos los bloques que tiene. Así no perdemos, aunque creo que son veintipocos. pocos por si acaso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Vale. Tengo que tirar 25.

No sé, no he vuelto a escuchar el ruido, pero no sé, no sé si es dentro de casa o ha sido fuera. Tengo un poco de miedo ahora. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora ya, hasta que se junte. Como veis, vamos a necesitar muchos materiales. Pero bueno, poco a poco. Ahí. Y es que me molesta mucho la lluvia, ¿eh? Igual voy a casa a dormir. Vamos a ir a casa primero a dormir. Ah, no, ya se ha Ah, no, no, no. Vamos a ir a casa a dormir. Uy, me dejé la puerta abierta, no... No, me dejé la puerta abierta. Ahí va a pegar un golpe al micro. Y tenemos que ver muchas cosas de aquí. O sea, muchísimas, eh. No sé si quitar la lluvia, sí, sí. Pero yo creo que sí, no, debería quitarse la lluvia, ¿no? Cuando duermo, sí. Vale, esta va a ser la forma de nuestra casa. Y vaya, no tenía que haber vuelto aún porque ahora voy a tener que volver a casa por más piedra porque necesito muchísima, muchísima más, como estáis viendo. Mi plan es, aquí por ejemplo, esto va a ser... Ah, vale, vale, vale. Ahora, ahora me he colado una cosa, me he colado, me he colado. Con estos bloques no me llega, pero ahora lo voy a hacer. Vale, mi plan es, para empezar, aquí esto va a ser una sala. Ahí va a ser otra sala. Por ejemplo aquí, el Evilcraft, ahí, el Industrialcraft. O almacén de cofres y aquí zona de trabajo de hornos, cualquier cosa así, no sé cómo lo almacenaré. Aquí ya no vas a empezar, va a haber una escalera que suba al segundo piso, porque va a segundo piso. Vamos a tener nuestra habitación ahí arriba seguramente que tenga un balcón. Luego, ahí a la derecha, pues habrá otra sala y aquí otra sala. Sustomar dado. Menos que así la congelo, por lo menos. Que susto, más de la araña. Eh, sí, tenemos que volver a casa a ah, por piedra. Y algo así va a ser. O sea, pero no sé. Como tenemos el mod este del. Ah, no me sale el nombre. Del. del... Joder, ya me sale el nombre. De Comes Alive, nos podemos casar, podemos tener hijos, entonces vamos a hacer una habitación para nosotros y así. Vale, tengo bastante espacio para llevarle bastante roca y piedra, pero lo más importante es esto. Vamos a llevarnos todo lo posible. Y ya con esto vamos a ir tirando. Aunque estos me los puedo llevar y cambiarles con el cincel. Estos creo, no sé si los podré cambiar. A ver. Eh, 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 a los los pequeños, sí, los puedo cambiar. Vale, perfecto pues. Estos también los puedo cambiar, sí. Pues vamos a cambiar todo. Vamos a cambiar ya todos. Eh... Lo que me molesta es que. Ah, bueno, ponen todos. Ah, no, mira. Así ponen todos los de piedra, nada, nada. La Radio de piedra pequeños, la este de piedra pequeños. Así, este, este, de esto vamos a hacer la casa, no sé, me ha gustado. Y no sé, igual a un futuro lo cambio, pero este es más que me ha gustado. Así, lo quería hacer de piedra, pues acaso viene una, a alguien cheta, un zombicheta o algo así, que lanza rayos o cualquier cosa y me vaya a quemar la casa, ¿sabéis? Pues para eso prefiero hacerme de piedra, que no se vaya a quemar, y por dentro lo vamos a hacer de madera. Pero de momento vamos a añadirle otra altura a todo esto. Y ahora voy a hacer la sala esa que quiero distribuir. Vamos a tener que hacer bastantes puertas. Y hay bastante tipo de puertas. Esto fuera, esto. Otra no, otra no, otra no. Uh, me dejo una mochila. Vamos. Sí, pues tengo sitio justo para abrir la mochila, ves. ver. Aquí nos da uno de hierro. Uno de hierro. Uno de hierro nos ha dado. Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Y esto fuera. Vamos a dejar también la manzana, que total no me importa. Y vamos a poner esta antorcha aquí. Esta. O sea, si lo lleno todo. Pero lleno lleno antorchas para que no aparezca ningún enemigo aquí dentro hasta que tenga la muralla hecha. Que solo si puedan teletransportar o cualquier cosa. Porque si no me van a molestar mucho. Vale. Epa. Ta, 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 ta. Otra, otra. Pero ¿cuántas aparecen de estas? Vamos. Bueno, no estamos consiguiendo enderpegs, eso sí. Pero uf. ¿A qué precio? Así no se puede hacer un montón de totems ahora que lo pienso. Otra, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Esto ya no es normal, ¿eh? Lo siento, pero esto ya no es normal. Esto ya sí que no es normal. Antes trabajando me ha venido algún que otro bicho, pero tantos. Mientras que aplanaba esto no me han venido tantos, tío. Vale, bueno, vamos a añadirle todo. Otro de altura. To, 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 to. Vale. Y ahora mi plan aquí, justo aquí. No sé si sean nueve. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a poner 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hmm. Quería hacer una puerta doble, pero no sé si va a poder. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Así. Esta va a ser una puerta aquí dentro. Vamos a marcarla ya para no perderme. Y aquí lo mismo, vamos a hacer así, y vamos a ir hasta aquí para hacer nuestra puerta. Y creo que justo es aquí, ¿no? Vale. O sea, aquí. Aquí, bloque, ¿no? Si no me equivoco. 8, 1. Un... O sea, creo que si no sé si cuenta esto, pero 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué he hecho mal? Aquí la cuenta me sale diferente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y hueco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿What? Mmm. Carlos, es que... Pues aquí tengo un dilema, ¿eh? Porque yo quería hacer la puerta de 2. Supongo que hay que hacerla de 1 ahora, ¿eh? Uff pues vamos a tener que hacer solo de una, eh. La puerta vamos a tener que hacer solo de una. No tengo que decir la puerta de una. Si sí, me gustaba como queda de dos, pero de... Si no me así simétrico no puedo. O puedo hacer de tres. Es pues que de tres. Como que no, ¿no? A ver, puede quedar bien. Pero. No sé de qué punto. A ver. Así que claro, cuento este, entonces si pondría aquí otro bloque, no se contaría este. O sea, si pongo esto así, se contaría hasta aquí. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 del medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé, no sé, no sé. O hacemos triple o lo dejamos, no sé. De momento lo voy a pensar, pero de momento lo voy a dejar así triple. Y aquí te voy a hacer lo mismo. Entonces vamos a contar otra vez, por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, tengo que poner 7 bloques. Uf, ya lo siento, eh, pero por esto, pero bueno, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Esto va a ser, de momento, una sala que vamos a tener aquí. Tú, tú, tú. Y vamos a poner esta antorcha aquí en medio. Para acordarnos. No sé si va a quedar muy bien esto, ¿eh? Porque yo había pensado hacer una puerta doble, pero no había contado bien. Entonces no sé cómo va a quedar. Si veo que queda muy mal, pues lo haré de uno y ya está, ¿sabéis? O sea, si no, pongo así y ya está. O sea, que es que no me importa, pero preferiría de dos, tío. Me queda mucho mejor de dos. Y si no, pues ya moveré un bloque. Es mover un bloque más para allá. O uno más para. No sé, ya veré. De momento lo dejamos así. Y vamos a seguir rellenando esto. Así que vamos a subirnos y a rellenar más bloques de estos, así. Ya que para eso hemos traído. Tengo que subirlo bastante de altura, eso sí. No sé por qué, pero me apetece subirlo bastante de altura, así que lo vamos a subir bastante. Oye, es cosa mía, se ven las antorchas verdes. Se ven verdes, ¿no? Sí. Espero que no venga la invasión de las arañas de ayer, porque como venga esa invasión de arañas, estamos un poco jodidos. Así que igual pongo un poco de, de muro, ¿eh? Por lo menos por ahí atrás, que me pueden entrar tranquilamente. Y obviamente hay que empezar a hacer golems de algo. No sé de qué, pero tendré que hacer golems de algo. Porque si no, voy a estar bastante fastidiado. Vale, vamos a poner esto así, esto así, esto así, esto así. Yo creo que puede quedar una casa bastante guapa, que es una casa que ya necesito, yo creo, porque tengo tantas cosas, tanto material y todo. Y claramente vamos a hacer una cosa subterránea. Que ahí va a estar la quarry O sea Yo que sé haremos una quarry Varios bloques hacia allá No mucho más Pero que, que cargue Pero que tampoco esté muy cerca Y que los agujeros No se hagan cerca Entonces al Bueno que la mina No se haga tan cerca Pues al hacer eso eh, Que le cargue Y todos los materiales Van a ir por el suelo Y para ver tú, Yo que sé Por ejemplo Como he visto la casa eh, Así Un hueco así enorme y, bueno, y ahí voy a poner Pues yo que sé eh, Un montón de cofres Y ahí sí que vayan ordenados Por ejemplo Toda la piedra Que vaya a la derecha Y toda la derecha Que esté llena de piedra A la izquierda que vaya toda la tierra ahora esto, que vaya los, el hierro Aquí que vaya el oro Aquí que vaya no sé qué Y todo lo demás que vaya aquí Por ejemplo Eso quiero hacer Pero tengo que mirar cómo se hacía Porque sé que tengo que hacer una tubería Vamos a decir, un poco mejor O sea, una que me costaba diamantes O algo así, no sé, no sé no me acuerdo muy bien Pero era algo así Pero bueno Ya dentro ya sé que no pueden spawnear Porque he puesto un montón de antochas Así que de momento, aguantan Y esta va a ser nuestra casa O sea, cómo lo veis yo creo que se ve bastante bien, ¿no? Está bastante grande y tal. Yo creo que está bastante bien. Hmm, no sé. Vamos a colocar un poco de muro, no voy a ser. Y no sé si puedo hacerlo con cincel esto. Pues quiero que me raya que aquí lo puedo hacer, pero las ladrillos de, pie, de piedra y aquí pone roca. Entonces no sé si hacerlo con roca. O, o si sea, acaso voy a hacerlo con roca o voy a ir a casa por roca. Voy a cambiarle el esto y esta. No me cuesta nada. Y ya iremos transportando todos estos materiales para allá. Roca tengo un montón, así que no me preocupa. Sí, como Roca tengo un montón, puedo hacer el muro, yo creo que tranquilamente voy a poder hacerlo. Y ahí, en vez de esos tres hágame un stack, ¿no? Ahí. Vamos a ir para allá. Eh, 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 futura casa. Vale, eh, roca Roca. necesito estos de aquí. O sea, es que no sé si son los mismos o no, pero bueno, yo los pongo así y ya está. No voy a hacer todos, pero voy a hacer así. Vamos a guardar unos cuantos aquí. Se está haciendo de noche, pero voy a tener que ir a casa a dormir. No quiero que se me líe esta noche. O que venga un creeper y me destruya todo esto que está lleno de todo. Lleno, lleno, lleno. Aquí tenemos dos corazones de esto, que no sé qué era. No sé, eh, no sé si me da tiempo a colocar algo. No, pero bueno, voy a colocar estos bloques que me faltan aquí. Estos dos. Vamos, sí. Y vamos a ir a dormir. Porque si no, se nos puede liar la noche. Se nos puede liar y mucho. Vamos a dormir en un momento cuando me deje. Y espero que valoréis el esfuerzo que he hecho fuera de cámaras para aplanar todo eso. Sí, no sé si no sabéis el tiempo que me ha costado aplanar, rellenar de tierra, porque había una zona que había eh, arena, pero cuando tú rompías era como un foso, entonces toda la arena se está cayendo para abajo. Entonces era un hueco que yo me caía todo el rato abajo, era, era muy tocho. Y me ha costado bastante tiempo rellenar todo eso, como estáis viendo. Y más pensar cómo voy a hacer la casa eh, Contar uf, Me estoy donde no quería eh, Hacer todo el perímetro que he hecho o sea, Ha sido bastante tiempo Y uff uf. Ahora sí que volvemos a la normalidad Vídeo cada dos días, ya han pasado las navidades No tengo más tiempo para subir vídeo diario Aunque si hay una pequeña posibilidad no, es, no, no muy alta Pero hay una pequeña posibilidad De que empiece a subir vídeo diario O por lo menos lo intente no prometo nada, pero... Oye, algún día igual... Digo, venga, hoy voy a subir vídeo diario... Y puede que una semana entera suba un vídeo diario... Pero al siguiente falte un vídeo o dos... Pero sí voy a intentar... Y al counter, pues... Eh, espero dentro de poco meter un poco de caña... Eh, no... Estas navidades no me pedido nada a jugar... Es que casi no lo he abierto... Solo lo he abierto para... Para actualizar el juego y poco más... O sea, es que no lo... Casi no lo he tocado, entonces... O sea, ahora mismo no me apetecía... Pero bueno... Eh, poco a poco eso traeré, os enseñaré mis nuevas skins, subiré un vídeo enseñando todas mis skins y tal. Vale, tengo eh, un dilema. Vale, hasta aquí creo que era. Creo que era así. Y así es un 80, un 80 por 80, creo. Creo que era así. No estoy 100% seguro. Y como veis, vamos a editar un montón de roca para todo el muro que quiero hacer. O sea, va a ser muy, muy top esta casa. Es de las mejores casas que creo que voy a construir en Minecraft. Y sobre todo de las más grandes y más raras. Porque pocas veces hago esas esquinas, pocas veces hago salas así. O sea, normal suelo hacer o un cuadrado cuadrado o una con forma de L y grande y ya está. Pero formas así como estas nunca he hecho. Así que no sé qué tal me va a salir, ni cómo la voy a decorar, ni nada. Pero bueno, yo espero que me quede una casa bonita dentro de lo que cabe. Y además le tenemos que meter bastante cosa. Pero lo que no me gusta es que hay muchos animales por aquí cerca y sobre todo invisibles. Pero bueno. Lo bueno es que tenemos un desierto al lado, tenemos bosque al lado como dije y por eso me quería mudar aquí. Desierto al lado, lo, lo único que me gusta es esto, que se ve la tierra así. ¿Por porque no se, se pasa, no se pasará. Mira que eso lleva un buen rato, ¿eh? O sea, como veis, el tío, que llenar todo esto de tierra... Epa, me he colado uno. De momento quiero hacerlo así. Vale, eh, ponemos más. Y casi hemos dado la vuelta. Esta casa no sé qué haré, si la dejaré o no, pero yo creo que la dejaré y traeré aquí a aldeanos para que estén aquí tranquilamente. Porque en el pueblo de allá hay aldeanos, pero claro, eh, como estoy yo cerca, seguramente que en lo, vayan a atacar los mobs y así. Sí. Entonces, pues, pasado de que mueran todos, buscaré ahí a mi futura esposa. Vamos a reinar otra otras dos. Vamos a ir a loco, vamos a reinar un poquito más. Y bueno, el muro sí que es verdad que dentro de cámara voy a hacer un poco pero tampoco mucho lo que más voy a hacer fuera de cámaras o sea el muro lo voy a hacer fuera de cámara un montón voy a avanzar voy a poner un montón de bloques porque tierra, piedra me sobra pero la casa sí que vamos a ir avanzando poco a poco en cada episodio por ejemplo en el siguiente vamos a terminar la yo creo que para que no me tire para abajo porque si no no lo he matado yo no me suelta vale como digo en el siguiente episodio pues avanzaremos bastante bastante la casa yo creo haremos hasta donde quiero hacer la primera planta entonces por lo menos eso es lo que me quito, entonces ya no tengo que. No dejar dejado ningún bloqueo, no. Y así lo veis en cámara. O sea, una cosa es el muro, que es todo el rato lo mismo. Es esto. Pero la casa que tiene un... una pequeña diferencia de construcción y tal, pero bueno. No sé si hacer atalayas también, las esquinas o no. Eso había pensado en un principio, pero claro. No me convence al 100%, así que no sé. De momento vamos a seguir haciendo la casa y todo esto, que como veis es enorme. Y vamos a ir rellenando poco a poco todo esto. Eh, necesito más roca. Todo esto me voy a quitar, que son de la casa. Y sacar roca, roca y roca. Yo creo que podemos colocar estos bloques y el episodio habrá acabado. O incluso antes de acabar, eh, de poner dos bloques, porque son bastantes. Pero bueno, poco a poco esto avanza. Y esta visión que haya dura un poco menos. Estoy feliz porque por lo menos habéis visto cómo me quiero hacer la casa, más o menos. Aquí, pues, como he dicho, un mod, allá otro mod. Y voy a ir así. Vale, eh, no, prefiero así. Yo voy a tener que poner escaleras de mano o alguna cosa así que se me ocurra para poder subir tranquilamente arriba. O pondré escaleras. Es que mi, mi plan era que esto sería una pasada, o sea, esto por aquí se podía pasar, o un bloque doble, y ahí, o sea, que se hubiera, o sea, es que no me explico. Por ejemplo, esto así, aquí un bloque saliendo, aquí otro bloque saliendo, esto aquí arriba. Esto aquí arriba y todo rodeado así y que yo podría pasar por medio pues para mirar por arriba y tal. Pero momento de momento lo voy a hacer así. Y seguramente que encima de esto pongamos totems. O aunque otro golem dando vueltas. Y dentro de casa vamos a tener. O sea, por aquí vamos a tener bastante totems. Pero necesito pues más madera, más cabezas, más caras de estas Entonces, ya iré yo. Me mejor o oh, No, no, sin poner. Yo iré yo, pues fuera de cámara consiguiendo las cabezas con los árboles esos Que también tengo que ir en casa que tengo los árboles Tengo que venir aquí, plantarlos O sea, son bastantes cosas por hacer, pero bueno Lo que más me preocupa es ahora mismo terminar esta parte del muro Es que, es que, solo me ha aparecido Ahora ¿y es que se transportan, es que no ha aparecido ningún mob más Pero bueno Si tapo todo esto Que aquí ya pueden entrar, como veis, hacen así y entran Si tapo hasta allá, pues es por lo menos no pueden entrar ningún mob eh, sin que salte ni nada Entonces, pues de eso que me quito, ¿sabéis? Pero bueno, no me dejo ningún bloque, no, no esto va tomando forma. Vale, tenemos aquí esto más. Bueno, a ver si nos da por lo para terminar hasta la vuelta. Yo creo que no, pero bueno. Si nos daba bastante, estaré contento. Es que tened en cuenta que son 80 bloques, entonces serían 160 que estoy poniendo así. Ahora, son muchísimos bloques. Son más de, son más de dos stacks. O sea, dos stacks que me, me gastan esto. Vale. Aquí también pueden entrar, ¿eh? Pero bueno. Yo voy a por un poco más y terminamos toda la vuelta y ya está. Y ahí se acaba el episodio. Aunque sea un poquito más cortito así no me pueden entrar. Sí, vamos a ir a por un poquito más de roca. Casa. Uf, vale. Y tenemos que hacer esos totes, pero de diamante, ya que tenemos bastantes diamantes y ya habrá que ir a por más y todo. Eh, 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 roca. Vamos a llevarnos bastante. Por no decir toda. Ya está. Futura casa. Vale, eh, vamos, no vamos a convertir toda, pero casi toda. Así ya ahora termino. Termino esto rápidamente y ya está. Yo creo que con... Es... No. Yo creo que con esto debería terminar ya. ¿Y dónde hemos terminado? Ahí. Bueno, ahí va. O sea, ahora mismo estoy perdido ya, pero bueno. ¿Qué puede quedar bien esta casa? Es que me lo voy a currar bastante. ¿eh? Esta casa me lo voy a currar. El suelo, ya sé... Ese... El suelo de la casa, creo que así igual voy a poner. Creo que, bueno, no lo voy a decir, pero creo que es oscuro. Me voy a poner un oscuro, eso seguramente, no está 100% seguro. Pero lo más seguro es que ponga un. Madera oscura, más. Yo creo. Pero tengo que buscarla, porque no sé si tengo. Y si tengo, pues tendría que plantar más árboles y todo eso. Aquí ya no podría entrar ningún mobs que no sea alto o salte mucho. O que pueda escalar. O que no se sé, de transporte como las arañas esas. Sí, las añas me van a poder entrar, sí o sí, porque esas se transportan. Luego están la, las que trepan. O sea, es que van a poder entrar todas las añas, yo creo, pero bueno. Si hacemos así y lo, ya pondremos todos golems que me defiendan, no como esos golems de horno que hicimos que no me eh, defienden ni hacen nada. Si ponemos oh, eh, golems mejores, pues bien. Y vamos a terminar de ya la vuelta. Así que nos juntamos. Aquí estamos, ya está. YouTube. Vale, ya estamos construyendo la muralla. Como estáis viendo aquí, ya está, está bastante bien. Más la casa, así que con esto voy a acabar ya el episodio. Aquí ya se puede ver más o menos todo cómo va avanzando. Así que espero que os haya gustado. Si sí, le comentéis, así que hasta la próxima. Adiós.